Una vez más, los escolares protagonizarán un simulacro masivo de terremoto y tsunami. Una práctica que es habitual cada cierto tiempo en la zona es que la educación es primordial para saber cómo actuar ante una catástrofe. El 27F está latente en los recuerdos y la prevención es más que necesaria. Es un aproximado y es una meta, porque esto hay que considerar que es una invitación. No se puede obligar a ningún establecimiento educacional a participar, pero el universo de establecimientos educacionales podríamos indicar que son alrededor de 1.700 establecimientos entre de educación parvularia, básica y media, y alrededor de 500.000 estudiantes. Una iniciativa que está abierta a todos los colegios de la región, quienes se deben inscribir previamente en la UNEMI. Aquí el llamado es a los padres para que dejen que sus hijos participen en esta importante actividad, la que puede marcar la diferencia a la hora de un desastre natural. Para invitar a participar a padres apoderados, docentes, asistentes de la educación, en este ejercicio del 18 de mayo que busca generar y potenciar las acciones de prevención frente a desastres de naturaleza como lo son los terremotos y tsunamis en aquellas zonas que tienen peligro de inundación. Solo 13 comunas de la región cuentan con un plano de evacuación actualizado, entre ellas Talcahuano, San Pedro de la Paz y Hualpén. Si bien las prácticas de simulacro son más que necesarias, la región aún no cuenta con elementos primordiales ante un tsunami, como lo son las sirenas de alarma.